Buenas tardes, buenas noches con todas y todos. Un gusto estar el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos de la Fundación Deval. Estoy aquí desde Quito, Ecuador, conduciendo este live a los años que nos volvemos a ver. La Fundación Deval es una organización no lucrativa que trabaja con oficinas regionales desde Ecuador y tiene el programa prenatal que opera en Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. Nosotros trabajamos en cuatro estrategias. Uno es la formación de mediadores y promotores en prevención. Trabajamos con el tema del posicionamiento de la temática de prevención. Trabajamos también con las instituciones y las entidades que son socias nuestras, sean públicas o privadas. Y trabajamos también con la población en edad reproductiva, sensibilizando con mensajes claves que nosotros manejamos, como el ABCD, el 3 más 9, y todo para generar una cultura de prevención prenatal y postnatal. Bueno, el día de hoy tenemos una linda sorpresa porque primera vez vamos a tener una invitada argentina, cosa que nos creo que nos enriquece muchísimo porque nos ayuda a tener una nueva perspectiva, un nuevo país, que nos trae un poco sobre la realidad que se vive en ese país, en América Latina. Y un poquito también vamos a tratar un tema tan necesario y tan obviado muchas veces. Y vamos a hablar un poco de la psicología, de la parte de las emociones y de la planificación del embarazo, el embarazo y el posparto, ¿no? Entonces ahí hay mucha tela que cortar, hay muchísimos temas asociados que tienen que ver con el manejo de las emociones y todas estas etapas tan importantes que nosotros manejamos en la salud materno-infantil. Y lo otro, hoy día es importante que ustedes estén durante todo el live porque nosotros vamos a tener el live y luego vamos a hacer unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas para todas las personas que estén conectadas y que quieran acceder a un certificado de haber asistido a este live. Para que puedan acceder a ese certificado, ustedes tienen que contestar tres preguntas. Y para contestar esas tres preguntas, por supuesto, tienen que ver todo el live y tienen que atender a lo que nosotros vamos a tener acá. Así que creo que vale la pena estar todo el tiempo, atender al live, escuchar todo lo que nos va a exponer la experta y poder aprovechar ese certificado. El certificado de la Fundación Deval creo que es bastante importante. Y el Instituto Argentino Perinatal también. Entonces va a tener los dos avales en esta ocasión. Así que les invito a estar todo el live. Lo otro, nosotros vamos a tener, como es usual, una presentación al inicio, en este caso con la experta, y luego vamos a tener chance de preguntas. Entonces, también es bueno quedarse porque uno puede luego preguntar, ¿no? Entonces, nosotros damos mucha importancia a la interacción que tenemos en cada uno de los live. La idea es que entre 10 a 15 minutos la experta nos comente sobre el tema de hoy y luego podemos dar paso a las preguntas, ¿ya? Entonces, todo eso es importante. Las preguntas que ustedes van a tener para el tema del certificado van a estar en un comentario fijado, y eso vamos a poner al final del live. Entonces, ustedes van al link que va a estar fijado ahí en nuestra transmisión y van a poder contestar las preguntas. Ese link va a estar hasta el domingo. Entonces, es decir, hasta el domingo pueden contestar las preguntas y acceder al certificado. Después ya no. Entonces, sin más, vamos a lo que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar sobre estos temas de psicología perinatal con Daniela Gastaldi. Ella es de Argentina, es profesora, licenciada en psicología, supervisora clínica, docente universitaria y de posgrado, y es conferencista. Así que es un privilegio para nosotros tener el día de hoy acá a Daniela. Bueno, en Argentina entiendo ya son las noches, buenas noches. Así que bienvenida Daniela, este es tu espacio y atentos todos para que nos puedan hacer sus preguntas. Incluso ya para cerrar, si ustedes tienen preguntas pueden ya ir escribiéndolas en el chat y nosotros vamos a ir recopilando y luego, cuando ya acaba Daniela, yo doy paso a las preguntas. Es decir, ya desde el inicio ustedes pueden ya empezar a escribir sus preguntas. ¿Ya? Adelante, Daniela, y bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a la gente que se va sumando y muy contenta de participar hoy con ustedes desde la Fundación, pudiendo traer un poco de este conocimiento que quizás por aquellas latitudes no es tan conocido y que me gusta mucho poder difundir, así que muy contenta de estar acá.
La idea es entonces hacer la presentación. En principio, cuando quieran compartir, yo les voy a ir contando algunas de las ideas centrales de lo que quiero proponer para conversar hoy y después gustosamente escucho las preguntas y lo vamos conversando. Bueno, el título, como ven, es Salud emocional en la preconcepción, el embarazo y el posparto. Y esto viene muy alineado con la forma de trabajar que ustedes están manteniendo, con el foco puesto en la prevención y en la promoción de la salud. Vamos a estar hablando de las emociones y de la psicología en todo este periodo, que es un tema que muchas veces pasa desapercibido o que queda como oculto detrás de otras maneras de mirar el embarazo, el parto, el posparto, que tienen más que ver con controles médicos de rutina, pero pocas veces se presta atención a qué es lo que le pasa a la persona que está embarazada, cómo se siente, si tiene angustias, temores y demás. Y un poco de esto vamos a estar conversando. Así que bueno, si pasamos a la siguiente imagen, yo en principio quisiera que pensemos un poco acerca de la salud. La salud, en su definición misma, podemos encontrar que es integral, que está compuesta por factores biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales. Y esto lo digo para que podamos pensar que la salud va mucho más allá de la biología o de los factores orgánicos. La salud abarca todo nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestro estado familiar, social, económico, etcétera. Con lo cual es importante también que pensemos en que los abordajes deben ser integrales. Cuando tenemos una dolencia física, vamos al médico, por ejemplo, y esto todo el mundo lo tiene súper instalado, pero no así cuando lo que nos duele es el alma, cuando estamos tristes, angustiados, estresados, etcétera. Entonces, también pensar en acudir a un profesional del área de la psicología es muy bueno porque nos sirve para hacer prevención y nos sirve para sentirnos mejor. Entonces, también me gustaría dejar la idea de que es interesante perder el miedo a ir a visitar a un psicólogo o a una psicóloga porque estamos para ayudar. Y también trabajamos en este área de lo perinatal, que es todo aquello que rodea el nacimiento, lo que está en la preconcepción, el embarazo mismo, el parto, posparto y la crianza temprana de nuestros hijos e hijas. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente con otros profesionales, como pueden ser médicos, ginecólogos, obstetras, gente de enfermería, parteras, puericultoras, asesoras de lactancia, trabajadores sociales. Así que, bueno, eso como para ir entrando en tema. Si seguimos avanzando, me gusta dejar esta idea en claro, porque ya que pensamos en hacer prevención y promoción de la salud, quería contarles que los vínculos tempranos, es decir, la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros seres cercanos, es la que va construyendo las bases de nuestra salud. Si pensamos en prevención, decimos que es más fácil criar niños y niñas fuertes que después reparar adultos rotos. Por eso es tan importante que podamos pensar en cómo acompañar a las familias desde el origen, que es un poco lo que ustedes vienen trabajando con esta formación que brindan de mediadores. Mediadores para trabajar en las comunidades, cerca de la gente, ayudar a que las familias mismas puedan capacitarse para poder estar más saludables. Entonces, si podemos invertir en primera infancia, en salud materno-infantil, vamos a estar ayudando a generar sociedades más saludables. Podemos pasar. El área desde la que yo hablo es la psicología perinatal, que en mi país es una especialidad que justamente acompaña a todo este periodo vital, desde la preconcepción y lo que abarca la planificación del embarazo. Si pensamos en hacer prevención, tenemos que partir desde ahí, desde antes del embarazo, desde la idea misma del embarazo. También acompañamos las dificultades reproductivas, todo el tránsito por el embarazo, pudiendo acompañar tanto los embarazos que transitan sin mayores preocupaciones, hasta aquellos que son considerados de alto riesgo. El momento del parto, que también es un gran momento para el cual viene bien prepararse, para llegar con menos temores, mejor preparadas y para poder transitarlo de manera gustosa, ya que esto va a tener un fuerte impacto, no solo en la mujer, sino en su bebé y en su familia. Acompañamos los nacimientos, los puerperios, que es uno de los temas que vamos a estar conversando hoy.
Y decía también la crianza temprana, o sea, los primeros añitos de vida de nuestros hijos o hijas, que son bastante movilizantes y entonces las familias muchas veces necesitan orientación. Si avanzamos, como les estaba comentando, la perinatalidad es todo aquello que rodea al nacimiento. Lo que sucede en muchos de nuestros países es que todavía no se lo considera demasiado al acompañamiento psicológico de las familias y de los bebés, porque todavía pasa que no se comprende muy bien cuál es el sentido de acompañar este tiempo de la vida. Muchos profesionales no saben cómo hacerlo, por eso es tan importante que se difunda y que cada vez seamos más quienes formamos parte de profesionales y agentes de salud, agentes comunitarios trabajando en estos aspectos. La perinatalidad todavía no está suficientemente desarrollada en los servicios asistenciales ni hospitalarios y quiero dejar la idea de que realmente es importante que hayan profesionales de salud mental acompañando, por ejemplo, las áreas de maternidad, las áreas de neonatología, porque cuando llega un bebé con prematurez es muy grande el impacto. Cuando llega un bebé con alguna dificultad, para su familia es muy difícil de asumir este shock, este impacto, y necesita ser acompañada y asistida también por profesionales de la salud mental, no solo por quienes mayormente ocupan puestos en los equipos de salud, que son profesionales más ligados a lo biológico, ¿no? Pero hacen muy bien su labor y por supuesto no están preparados para cubrir esta otra parte que tiene que ver con la esfera de las emociones. Por eso reitero la idea de que poder consultar y charlar con un profesional, psicólogo o psicóloga, realmente es de mucha ayuda. Otro tema importante es cuando suceden, por ejemplo, duelos. Duelos me refiero a cuando fallecen bebés, tanto en el útero o fuera de él, que son situaciones de alto impacto y que realmente, de no ser acompañadas como se debe en ese momento, dejan secuelas a largo plazo. Esta imagen que les traigo es porque les quería contar que la semana pasada fue la Semana de la Salud Mental Materna. Esta es una campaña que empezó hace ya más de 5 años y que cuando llega este primer miércoles de mayo, muchos países venimos poniendo el foco en que tenemos que cuidar de la salud mental de las madres. Esto realmente es importante porque la salud mental importa y pasa desapercibida. Como pasa desapercibida, las mujeres suelen tener muchos problemas de salud, tanto en todo el periodo del embarazo como después en el posparto. Y son problemáticas que pasan desapercibidas, que no son diagnosticadas, por lo tanto, que no reciben el tratamiento que necesitan y esto genera problemáticas tanto en la mujer como en su bebé y en su familia toda. Por eso realmente tomar conciencia de que debemos cuidar nuestra salud mental es fundamental y los estados y los gobiernos y las instituciones tienen que acompañar en este aspecto. Tenemos que dejar de pensar a la embarazada o a la puérpera desde los aspectos biológicos, porque esto es algo que ya está instalado. Y la gente sabe que tiene que hacerse sus controles de rutina, sabe que tiene que cuidar sus aspectos nutricionales, pero ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué no pasa lo mismo con nuestra salud mental, que es tan importante como la otra? Porque en verdad las personas somos un todo, no podemos pensar que tenemos por un lado el cuerpo y por el otro lado la mente, las emociones y el psiquismo. Funcionamos de manera integrada. Y así como cuando uno está con una preocupación muy grande, por ejemplo, le puede doler la cabeza o el estómago o tener insomnio o enfermarse porque le bajan las defensas, esto es una muestra muy clara de que funcionamos de manera integrada. Si podemos avanzar un poquito, quería decirles que las vivencias que transita una persona embarazada influyen desde ya en ese nuevo ser cuyo psiquismo se está desarrollando. Por eso también es tan importante que podamos acompañar a las mujeres y a las familias en este periodo, porque lo que se está gestando allí es una vida, es un nuevo ser que va a llegar a nuestra sociedad, que merece que le acompañemos de la mejor manera desde el origen. Pasamos a la siguiente. Decimos que realmente importa prepararse para el embarazo,
Prepararse para el embarazo implica cuidar la salud ya tempranamente. Y cuando una persona, por ejemplo, piensa en voy a buscar un bebé, vamos a buscar o a quedar embarazados, surgen un montón de inseguridades, de ansiedades, de miedos y fantasías, que muchas veces son esperables, son normales, y la persona quizás no lo sabe, entonces puede angustiarse por demás, por situaciones que son esperables. Por eso también insisto en esto de lo importante que es poder hacer una consulta con un profesional de la psicología, justamente para poder desterrar, digamos, si son cuestiones que son esperables, no angustiarnos de más por cosas que están bien. Y si no lo son, también es importante poder detectarlas para pedir ayuda y recibir el tratamiento adecuado en ese momento, porque, como para poner un ejemplo claro, es como ir sacando piedras del camino, ir allanándolo para que éste se lo pueda transitar de una mejor manera. Ahora, si no nos ocupamos en tiempo y forma, esas piedras del camino van quedando y entonces a futuro nos encontramos con problemas de larga data. Vamos a continuar. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Si estamos preservando la salud materno-infantil, en verdad lo que estamos previniendo son problemas a futuro y para toda la vida. Yo recién ponía este ejemplo del área de neonatología, donde muchas veces se reciben bebés con prematurez o bebés con secuelas o con alguna patología o bebés que fallecen. Estas son situaciones que generan tanto impacto en su mamá, en su papá, en sus hermanos, abuelos, familia, que cuando no se las puede poner en palabras, porque el hecho de poner en palabras es lo que alivia, lo que nos ayuda, esto queda como un dolor guardado, encapsulado, que después por algún lugar se va a manifestar, pudiendo ser, por ejemplo, con inhibiciones, con angustia, con dolores en el cuerpo y hasta con enfermedades físicas, que vienen, digamos, siendo acarreadas por algún problema emocional que no se lo pudo resolver o tramitar en su momento. Avanzamos un poco más. Y esto también es fundamental porque el psiquismo, nuestro psiquismo, no está dado de entrada, sino que se va conformando en la medida que vamos creciendo y que nuestra familia y nuestros cuidadores principales nos van ayudando a convertirnos en personas con un psiquismo. ¿Qué pasa? Que influye muchísimo en la manera en que nuestros padres se ven a sí mismos, cómo se sienten, cómo están emocionalmente, tanto cada uno en sus aspectos individuales como cómo están ellos si son una pareja. Cómo ellos se sienten, cómo ellos se observan y cómo se relacionan, influye de lleno en la manera en que se van a relacionar después con sus hijos. Por eso decimos que es tan importante poder prepararse tanto para la concepción, el embarazo, y que este tiempo de embarazo es muy rico porque permite justamente ir preparándose, ir revisando la propia historia. Cuando nosotros nos vamos a convertir en mamás o en papás, por supuesto que contamos con el modelo previo, que es aquel con el que hemos sido criadas y criados. Entonces, poder revisar esto es muy interesante para ver qué cuestiones podemos mejorar, qué cosas quizás no nos gustaron de nuestras crianzas y entonces no queremos repetirlas con nuestros hijos. Y muchas veces esto causa dolores porque uno dice, por ejemplo, a mí no me trataban bien cuando yo era chica o chico y no quiero hacer lo mismo con mis hijos, pero no sé hacerlo de otra manera. Todo esto se puede conversar en terapia y se puede mejorar bastante. A ver si avanzamos. Entonces, lo que quiere dejar la idea es de que el embarazo es un tiempo que requiere de muchos cuidados y que van más allá de los controles médicos. Va mucho más allá porque tenemos que pensar en todo el mundo emocional y sociofamiliar que tiene relación con esta mujer embarazada y que también una persona que está embarazada necesita ser psicoeducada porque es un rol nuevo que va a cumplir, para el que tiene que prepararse. Y también necesita conocer cuáles son sus derechos. Tiene derechos en torno de su embarazo, del parto, de la lactancia. Entonces también es función nuestra como profesionales o agentes de salud asesorar respecto de qué derechos tienen.
Si pasamos a la siguiente, vamos a pensar que cuando una persona está embarazada, no solo está gestando físicamente, no está solo cambiando su cuerpo, sino que también se está preparando para gestar lo que decimos psíquicamente. Psíquicamente está empezando a ser un lugar para ese bebé, está empezando a hacerse a la idea, entonces va a fantasear con él, va a pensar en este bebé a futuro, qué lugar viene a ocupar en la familia, y todo se va a ir preparando para la llegada de este nuevo ser. Si pensamos, por ejemplo, en una mamá primeriza o en un papá que va a ser papá por primera vez, esto implica un cambio tan grande en la vida que lo definimos como un momento de crisis. Es una crisis porque implica un antes y un después, y porque hay grandes cambios físicos y psíquicos, porque nuestra identidad se transforma. Después de ser mamá o papá, ya no somos los que éramos. Nuestra identidad se va transformando y de a poco nos vamos convirtiendo en nuevas personas, con nuevas maneras de pensar, con nuevas prioridades en nuestra vida. Quizás cosas que antes nos interesaban mucho o a las que les dedicábamos mucho tiempo, ya no lo hacemos porque estamos más pensando en función de nuestros bebés, de nuestros hijos. Pero todo esto no es tampoco sin ambivalencia. La ambivalencia acompaña todo este proceso y muchas veces genera culpa, sensaciones de frustración o malestares, que es importante también poder ponerlos en palabra, y de estas cuestiones muchas veces no se habla. Es un tiempo, decía, de cuidados el embarazo, y toda embarazada necesita y tiene una profunda necesidad de ser cuidada y amparada. Esto tenemos que tenerlo en cuenta como sociedad, como familia, como amigos, amigas y como agentes y profesionales de la salud. Si pasamos a la siguiente imagen, también quería mencionar que el estrés crónico, un poco de estrés no está mal, es el que nos motoriza para hacer actividades en la vida, pero cuando el estrés es crónico, deteriora nuestra salud y en el caso de una mujer embarazada puede ser riesgoso, porque muchas veces produce desde abortos espontáneos o bebés con bajo peso o partos prematuros, con lo cual tenemos un bebé prematuro con todo esto que decía hace un momento de lo complicado que es para la familia, además de que el estrés va de la mano con la ansiedad y la depresión. Entonces, es a tener en cuenta. Una mujer que está embarazada necesita muchos cuidados, necesita ser acompañada, sostenida y que se le reduzca al mínimo posible los factores estresantes. Vamos a pasar a la siguiente. También, por favor, pensar que el posparto, que es aquel periodo que viene después del parto y que podemos pensarlo como el primer o los 2 primeros años de vida, es un momento también de mucha vulnerabilidad. Porque así como tenemos un nuevo bebé, tenemos a una nueva mamá, e insisto con esto de que se está transformando para ser alguien nuevo, y como toda tarea nueva o rol nuevo que emprendemos en la vida, esto va acompañado de sensaciones de confusión, muchas veces de inseguridades, de sentir que uno no está haciendo las cosas bien, de emociones contradictorias que requieren de un tiempo para ser asimiladas. Pasamos a la siguiente. Esto es muy importante. Es acerca de la depresión postparto, que es uno de los cuadros posibles de presentarse en este tiempo de la vida, sobre todo cuando la mujer no tiene ayuda o padece de mucha soledad, de muchas presiones y exigencias, o cuando ha tenido antecedentes de depresión ella misma o en su familia. Son varios los factores de riesgo que inciden para que una mujer pueda contraer depresión postparto. Es bastante común, fíjense acá, que dice que 2 de cada 10 mujeres durante el postparto pueden presentar depresión. Y esto es un cuadro que muchas veces pasa desapercibido, que no es diagnosticado y que es de gravedad, porque la mujer la pasa muy mal y su bebé también, porque es una mamá que no se puede ocupar del bebé. Y un bebé que si no tiene otras personas en su entorno que se puedan ocupar de él, es un bebé que queda desatendido. Y un bebé desatendido en su primer año de vida corre riesgos, psicológicamente hablando,
porque necesita imperiosamente que hayan personas que se ocupen de él desde lo afectivo. No me estoy refiriendo solo a los cuidados nutricionales y físicos, sino que lo miren, que lo sostengan, que lo acunen, que le den cariño, que es un alimento básico y esencial para que su psiquismo pueda crecer y desarrollarse. Entonces, ya como para ir cerrando, quería dejar estas imágenes como para pensar que la maternidad muchas veces agota, que es un trabajo, que es difícil y que todo esto se suele dar por sentado, que es parte de la tarea de la mujer madre y que tiene que hacerlo, que tiene que poder. Y la verdad que esto resulta bastante agotador, al punto que muchas veces las mujeres dicen, mi hobby es poder darme una ducha. Suena bastante fuerte, pero es que realmente este primer tiempo de la vida con un bebé requiere de mucha ayuda porque es mucha carga, mucha sobrecarga para la mujer y muchas veces socialmente se espera que ella pueda hacerlo sola. Por eso en la siguiente imagen apelo a que los varones también puedan ejercer sus paternidades, que no lo vean solo como ser los encargados de la proveeduría económica, sino que también se puedan implicar más en las tareas de crianza. Que esto es todo un tema en nuestras sociedades porque no tenemos como antecedentes de esto. Generalmente nuestros padres han trabajado fuera de casa y hemos sido criados dentro de casa por las mamás. Hoy por hoy se está hablando mucho de la necesidad de que la crianza sea compartida, que las mujeres no lleven toda la carga, que es mucha, y que los varones, si se pueden implicar más en estas tareas de crianza, les hacen un bien a sus hijos, a sus hijas, porque el rol del padre es propio del padre, no lo puede reemplazar una mamá, como muchas veces se escucha decir, bueno, yo hago de mamá y de papá. Si hay papá, la verdad que es muy bueno que se pueda ocupar. ¿Había alguna imagen más? Esta. Bueno, no solo la crianza de un bebé debería recaer en mamá y en papá, sino en que debiera existir esto que teníamos antaño, que eran las tribus. Las tribus que ayudaban, que colaboraban. Es muy interesante porque el cuidado de un bebé no es para una sola persona ni para una pareja. Si hay abuelas, tías, vecinas, personas que puedan colaborar, bienvenidas, porque es necesario. Y hasta ahí. Yo quería dejar la idea de que realmente importa mucho poder cuidar este tiempo de la vida porque deja marcas, porque deja huellas y mientras más bonitas puedan ser, más saludables van a ser nuestros hijos y nuestras hijas. Hasta ahí. Buenísimo, Daniela. Qué interesante todo lo que comentabas. Muy fuerte, ¿no? Porque la parte emocional, qué bestia. Hay temas asociados muy duros y creo que hay muchos tabúes. Eso hablábamos antes del live, hay bastantes tabús sobre la asistencia psicológica y más sí, a nivel general hay esos tabús, más aún cuando hablamos de asistencia psicológica a la mujer embarazada, por ejemplo, al hombre, por ejemplo, muchas veces. Pero bueno, más que nada lo que queríamos ahorita es aprovechar tu valioso tiempo y empezar con las preguntas. Te cuento que tenemos 100 personas que nos están viendo ahorita, ahora en este momento, 106, contabilicé la última vez, pero eso varía. Creo que tienes una buena audiencia y has logrado captar esa atención, así que te felicito. Vero, que nos ayuda con la parte técnica, porfa, empecemos con las preguntas. Excelente. Entonces, hay bastantes preguntas, así que te pido de favor que puedas contestar de la manera más sucinta, más resumida, si es posible. A ver, la primera pregunta dice, ¿cómo tratar el miedo que surge en el embarazo después de haber sufrido un aborto o abortos recurrentes? Esto nos vino, esta pregunta nos vino antes del live, porque hubo gente que dejó sus preguntas antes de que se dé este evento live. Bueno, es que son situaciones que es necesario que sean puestas en palabras, porque cuando una mujer ha tenido un aborto, esto deja, por supuesto, mucho miedo, mucha sensación de que se pueda volver a repetir. Después de haber tenido una pérdida, el embarazo siguiente se lo va a vivir con mucha más ansiedad, con mucho temor. Es como que su vida queda un poco supeditada a si el bebé está bien, cómo tengo que hacer para que no pase nada, para que no vuelva a pasar lo mismo.
Entonces, como siempre digo, el hecho de poder hablar, el hecho de que uno pueda tomar conciencia de los miedos que tiene, de las angustias, y poder hablarlas, contárselas a una amiga, a su pareja, si es que no quiere ir a hablar con un psicólogo, el hecho de hablar es sanador. Lo peor que podemos hacer las personas es guardarnos lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos duele, porque todo lo que guardamos queda enquistado adentro y genera problemas, problemas de salud y de todo tipo. Entonces, hablar es sanador. Perfecto, perfecto. Por eso la terapia es un poco hablar también, ¿no? Buenísimo. Vamos con la siguiente. ¿Qué relación tiene la salud emocional del padre con la gestación? Porque a veces resulta, creo que parte de lo que a veces los hombres hacemos es, bueno, no vemos por qué hay una conexión ahí. Entonces, como no entiendo, prefiero alejarme o prefiero también dejar de todas esas responsabilidades, ¿no? Con esta gráfica que concluías, ¿no? La mujer con una carga enorme y el hombre como un poco apartado, ¿no? Bueno, ¿ves? Es que tradicionalmente se ha pensado como que como la mujer es la que lleva al bebé en su panza, entonces el varón recién después de nacido, capaz el nene, ahí se empieza a relacionar un poco con él, como que su rol viniera después. Esto es algo que se está tratando de revertir, porque en verdad el hombre, si hablamos de una pareja, tiene un rol muy importante en la gestación, que es ser el sostén físico y emocional de su pareja, para que ella pueda, más tranquila, dedicarse a gestar, que no es poca cosa. Entonces, si el varón no está bien, porque acá preguntan por su salud emocional, si él no está bien, difícilmente pueda ayudar a su pareja, que es un poco la función, ¿no? Contenerla, ayudarla, difícilmente puede hacerlo. Con lo cual vamos a tener una mujer que se va a sentir sola, muy probablemente, y que entonces esa angustia y esa soledad también termina afectando al bebé. No es La mujer solamente está el vulnerable cuerpo. además, ¿no? La mujer ya de por sí está vulnerable porque el embarazo la vuelve vulnerable. Así que también es muy importante la salud emocional de los varones. Y de esto se habla menos aún, porque culturalmente tienen que tener este rol de ser fuertes, de sostener y demás, como que de no ponerse mal, de no llorar. Sí, de no Son explicar. demasiadas exigencias. Y esto que decía hace un ratito de la depresión postparto también afecta a los varones. Son temas de los que no se habla, tienen mala Mira tú. prensa. Mira tú, no sabía que había depresión postparto de varones, de esa no sabía. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo abordo a una mujer puérpera que no acepta a su bebé cuando nace? Sé que tengo que referir oportunamente, pero en ese momento cuando nace y no está un profesional, ¿qué puedo hacer? Esto seguramente es de algún profesional de la salud que nos está viendo. Mirá qué interesante, es que esto pasa, pasa. Entonces, también lo que sucede muchas veces es que de parte del profesional puede haber enojo, molestia, rechazo, juzgar, ¿no? Porque es como que se nos hace difícil pensar cómo una madre no acepta a su bebé. Claro. Entonces, lo peor que podemos hacer ahí es ponernos desde esta postura de obligar o de juzgar, de hacerla sentir mal por eso que le está pasando. Yo lo que diría es tratar de acercarse a ella empáticamente, amorosamente y preguntarle qué le pasa. Darle la posibilidad de que cuente qué le pasa. Por dar un ejemplo, podría suceder que ese bebé haya sido producto de una violación, por ejemplo. Entonces lo que a ella le suceda es que en verdad no es que no quiera a su bebé, sino que su bebé le refleja todo el daño, el trauma que acarrea por otra situación. Entonces, cuando vemos cuestiones así, darle a ella la posibilidad de contar qué le pasa y cómo se siente y por qué le pasa esto, qué le pasa, ya eso es un buen comienzo. Habilitar la palabra, habilitar sus emociones, que se pueda expresar sin prejuicios y sintiendo que el profesional está ahí para ayudarla. Correcto, que se está ganando su confianza también, ¿no? ¿Cómo puede afectar la no planificación del embarazo en la salud emocional del bebé? Porque, bueno, tú nos diste algunas claves de por qué es importante, pero ¿qué conexión hay ahí con la salud emocional del bebé? Es decir, si, como pasa lastimosamente en la mayoría de ocasiones, no se planifican los embarazos. ¿Qué pasa cuando esto se repite tanto, ¿no?
Bueno, acá podemos pensar rápidamente en dos variables. Una cuestión podría ser cuando no fue planificado ni deseado, o sea, y otra podría ser cuando no se lo planificó, pero llegó y bienvenido sea. Son dos escenarios distintos. Puede ser que no se lo haya planificado, pero después dice, bueno, llegó, ya me hago la idea y demás, y la cosa va bien. Ahora, lo problemático es cuando no se lo planificó, pero tampoco se le hace un lugar, digamos, no se lo puede anidar psicológicamente en el transcurso de la gestación. Eso es muy complicado, porque un bebé, el bebé siente, el bebé percibe y de algún modo recibe esta falta de conexión. Entonces, un bebé que no es deseado durante la gestación, que no es esperado en un lugar, digamos, esto trae consecuencias y serias, porque es un bebé que no va a estar bien porque no va a recibir algo que es tan elemental y vital como es el cariño y el amor, que es vital. Un bebé que no recibe amor puede quedar enfermo no solo físicamente, también psicológicamente. Y hay estudios antiguos que demuestran que los bebés a veces cuando no reciben amor, hasta son capaces de dejarse morir. Entonces, esto de la no planificación, cuando además de no haberlo planificado, no hay deseo, es serio. La cosa más grave. Perfecto. ¿Es mejor llorar estando embarazada? Había algunos comentarios un poco que a veces pueden parecer muy perturbadores, ¿no? De llorar. A mí me resulta duro solo leer la pregunta. Pero bueno, ahí está. Mira, vos sabés que esto que suelen decir, que el bebé siente todo lo que la mamá siente, viene de la mano con esto de que no llores, no te angusties, no te pongas triste porque le haces mal al bebé. Entonces, esto causa mucha culpa, porque si la mujer está triste, necesita llorar. Claro. Y yo lo escucho bastante esto, ¿eh? Como que si lloro le voy a hacer mal. En realidad, no, porque es más saludable llorar. Que es una emoción Claro. necesaria que surge, que tragarse todo eso, en verdad, si hay que Sí. llorar por algo es y es más sano que guardárselo. Va a ser temporal. Va a Va ser a poder. temporal y llorar alivia, o sea. Claro. Es sanador también. Es casi como que hay una especie de exigencia que la mujer sea perfecta y que no, que todo haga perfecto para que el bebé esté bien, esté siempre contenta, saludable, bien alimentada. Y si bien es cierto que esas son claves que nosotros mismos tenemos en el programa, parece que también a veces no nos damos cuenta que son seres humanos también, son mujeres que tienen muchas veces vulnerabilidades, muchas situaciones que viven como las que describiste anteriormente, en el embarazo, el cambio físico, todo esto es bastante retador, ¿no? Todos los cambios que se dan a nivel de un embarazo, ¿no? Son un montón de cambios, Sebastián, y la verdad que para las mujeres son todos mandatos. Vivimos en una sociedad de mandatos, donde hay que alegrarse por el embarazo, hacer las cosas Claro, bien, cuidarse sí. físicamente, estar de buen humor, no Sí. transmitirle nervios al bebé, Sí. trabajar, si es ama de casa, tener la casa impecable, y si además trabaja afuera, cumplir con su trabajo como si no estuviera embarazada. Son todas Y exigencias. estar impecable además. Además, entonces esa preocupación Sí, también en el claro. posparto, que también quiero dejar esta idea de que el posparto no son 40 días, nadie se recupera en 40 días, sería imposible, primero que no se vuelve a la vida que se tenía, ¿no? Porque la vida ahora es otra y se trata de adaptarse a esto nuevo que hay, pero nadie se adapta en 40 días. Entonces, esto también es un mito que hay que desterrar. El Perfecto. posparto lleva tiempo. Perfecto, Daniela. Muchísimas gracias. Muy, muy ilustrativo, muy clarificadoras tus respuestas. ¿Pueden los traumas, aquí tenemos una nueva pregunta, ¿pueden los traumas del pasado influir en una mujer gestante? Este tema muchas veces de qué es lo que ha pasado antes y cómo esto va influyendo Por entre supuesto, generaciones, por ¿no? supuesto, y esto tiene toda una explicación que tiene que ver con el cerebro de la mujer. El cerebro de la mujer que gesta se transforma. Y hay un fenómeno psicológico que se llama de transparencia psíquica, que significa que nuestro psiquismo está mucho más permeable a los recuerdos del pasado.
Esto tiene una función, que es justamente que emerjan recuerdos de cuando éramos chicas para enseñarnos cómo era que, por ejemplo, nuestra mamá nos cuidaba. Entonces nos da un poco de esos recuerdos que nos sirven para ver qué hacemos con nuestro bebé, cómo lo criamos, cómo lo cunamos y demás. Ahora, es riesgoso cuando la infancia, por ejemplo, fue traumática, porque cuando hubo situaciones traumáticas, las personas para defendernos reprimimos, guardamos y tratamos de olvidar. Entonces, ahora en el embarazo, la mujer está en este estado de mucha vulnerabilidad donde su pasado vuelve. Y si fue un pasado traumático, la mujer está como en carne viva. Es una situación muy delicada y que por favor a quienes están escuchando, consulten con un psicólogo que va a ayudar y mucho. Porque ahí tenemos dos trabajos. Por un lado, el del embarazo, con todo lo que implica gestar a un nuevo ser, pero además con los traumas que se reactualizan y se reviven. Es muy delicada esa situación. Sí o sí, consultar. Perfecto. Sigamos y te agradezco por tu paciencia, por tu claridad. Ahora nos preguntan, si una mujer tiene algún trastorno mental, ¿es recomendable que se embarace? Bueno, esto un poco general, me atrevo a decir, no depende de qué trastorno, pero te doy la palabra. Bueno, algo interesante también a tener en cuenta es que en estos últimos años, así como está mi especialidad, que es la de la psicología perinatal, también existe la psiquiatría perinatal. Esto es muy novedoso. Hay algunos psiquiatras en Latinoamérica, que es interesante porque además después de la pandemia todo el mundo se ha acostumbrado a dar sesiones virtuales. Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque si hay una mujer que tiene algún padecimiento mental y está embarazada o está pensando en embarazarse, que consulte con un psiquiatra perinatal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes se creía que si la mujer necesitaba alguna medicación psiquiátrica, entonces esto le iba a hacer mal al bebé o que no le iba a poder dar de mamar a su bebé. Y esto hoy está siendo muy cuestionado porque se ha comprobado que hay medicamentos que son compatibles con la lactancia. Entonces, para eso existe la psiquiatría perinatal que acompaña a las mujeres que tienen algún padecimiento mental. Pero inclusive, a ver, personas con psicosis que han padecido psicosis posparto han mejorado mucho a partir de recibir un tratamiento adecuado de parte de un psiquiatra perinatal y de un psicólogo perinatal. Entonces, para todo esto existe ayuda especializada. Y obviamente mejor antes, ¿no? Antes de embarazarse. Claro, ahí vamos. Dicen si es recomendable que se embarace. Bueno, yo sugeriría primero que cuide de su estado mental, que trate de encontrar un equilibrio y después. ¿Por qué? Porque si ya está mal ella, el embarazo la va a poner en situación de mayor vulnerabilidad y de mayores riesgos. Entonces, si todavía no está embarazada, primero que trate de encontrarse mejor. Perfecto, perfecto. Vamos cerrando con las últimas preguntas, Daniela. Veamos la siguiente. ¿Cuándo podemos considerar una tristeza o el baby blues como patológico? Es decir, ¿qué pasa a ser depresión? ¿Cuándo se puede caracterizar y decir esto es depresión? Es muy buena la pregunta y sirve mucho porque, ¿por qué? Porque que haya tristeza en el posparto es bastante común, es bastante esperable y esto tiene que ver tanto con los cambios hormonales que se producen después del parto como con la nueva situación de vida. A veces puede ser que se extrañe la panza, por ejemplo, esa conexión tan íntima que había. A veces puede ser que se extrañe los mimos que recibía la embarazada. Muchas veces la mujer embarazada recibe las miradas, los halagos, todo el mundo está Claro. pendiente. Nace el bebé y ella pasó a un quinto plano, ya Claro. nadie se acuerda. Entonces, esto puede causar angustia, más el miedo de no saber qué hacer con un bebé que ahora depende de ella, más el hecho de tener que reacomodar la vida, porque es reacomodar toda la vida que se tenía con esta tarea nueva que tenemos, que no es sencilla. Eso puede causar tristeza. Y la tristeza, lo esperable, es que dentro del primer mes vaya cediendo, vaya desapareciendo, en la medida que la mujer se va acomodando y adaptando. La tristeza,
Lo que tiene de característico es que no es un estado permanente. Cuando la mujer está con tristeza posparto, por momentos puede estar triste, bajoneada, como decimos acá, pero por momentos de repente escuchó un chiste y le causó gracia. Entonces es como alternando. Es muy distinto de la depresión, en donde una persona deprimida no se interesa por nada, no puede, nada le llama la atención, está ensimismada, tiene un nivel de angustia muy grande, puede ser que llore mucho. Y el indicador clave, diría, es la imposibilidad de conectarse, porque está ensimismada, está tan agobiada que entonces no puede conectar con nada de afuera y por supuesto con su bebé, además de que esto le genera mucha culpa. Entonces, la tristeza es esperable, la depresión no pasa sola, no se pasa sola y requiere de tratamiento psicológico. Perfecto. De acuerdo, está clarísimo la diferenciación. ¿Hay protocolos para el tratamiento de ansiedad o depresión específicos para embarazadas o se utilizan los mismos que pasa para el resto de la población? Y acá, claro, yo me quedé rondando con la pregunta, tú decías, debe tener un psicólogo perinatal, pero por ejemplo, no sé si siempre en los países donde nosotros estamos, que nos están escuchando, exista psicólogos perinatales, ¿no? Bueno, Entonces, sí acá hay. también, esta pregunta también Sí está atada. hay. Viste, Sebastián, que yo dirijo un instituto de capacitación para profesionales y ya muchos profesionales de estos países donde están ustedes se han formado con nosotras y Buenísimo. en otros institutos también. Así que sí hay. Quizás no tantos, pero virtualmente pueden conseguir. Y sí hay cuestiones que ya son bien específicas para embarazo y para posparto. Por ejemplo, una escala que se suele usar es la de Edimburgo, escala de Edimburgo, para los profesionales que nos escuchan, esa es para evaluar la depresión postparto. Perfecto. Oye, ¿y hay cómo consultar en una, hay una base de profesionales o algo que se pueda, cómo se llama tu instituto? También creo que es bueno que conozcan, eso nos, por ahí hay gente que esté interesada en tomar contacto y demás. Cuéntanos un poco eso, Daniela. El instituto se llama Psicología Perinatal Argentina. Capacitamos a profesionales de las áreas interdisciplinarias. La formación es completamente virtual. Estamos justamente por armar un directorio donde van a figurar las profesionales que se han capacitado y certificado con nosotras. Nuestra formación es anual, son 10 meses en donde reciben formación desde la preconcepción hasta la crianza temprana, pasando por todos los periodos. Y pueden tomarla por módulos, quizás alguien dice me interesa puntualmente este tema, o la formación completa. Perfecto. Y ya que me permitís, también los invito, porque tenemos Instagram, YouTube, que pueden, si quieren seguirnos. Claro, adelante. El Instagram es psicologiaperinatal.arg, ARG de Argentina, y el canal de YouTube, Psicología Perinatal Argentina. El año Buenísimo. pasado, Vamos a ponerlo también en comentarios para que la gente lo pueda conectar. genial, porque sabes que el año pasado hicimos un congreso internacional donde participaron ex alumnas nuestras de toda Latinoamérica, para esto justamente, ¿no? Te decía, hubo exponentes desde Ecuador, Bolivia, Honduras, hablando de estas temáticas, y todas esas conferencias quedaron en el canal de YouTube y están de acceso gratuito. Así que, más que Buenísimo. invitados. Ya, pues cuando quieras nos puedes facilitar esa información, nosotros lo publicamos también. Nosotros lo que más nos gusta es compartir conocimiento, poder interconectar los profesionales y los conocimientos para poder difundir tanto a profesionales y a nuestros, también a nuestras comunidades donde nosotros trabajamos. Así que muchísimas gracias, Daniela, por todo. Con esto cerramos este live. Hemos cumplido ya justo una horita que hemos estado conversando, que ha sido muy fructífero. Esto va a quedar aquí grabado, se puede volver a consultar. Las puertas están abiertas, cuando tú quieras podemos volver a conversar, poder Claro. hablar sobre otro tema. Y siempre las puertas en general de la fundación para lo que necesites, estamos a las órdenes. Con esto cerramos. Una vez que nosotros cerramos este live, nosotros vamos a poner ahí un link para las preguntas y van a tener un certificado las personas que contesten correctamente. Son preguntas de elección múltiple.
Y esas preguntas se pueden contestar hasta el día domingo. Nosotros luego enviaremos los certificados a quienes lo hayan hecho correctamente. Nosotros somos Fundación Deval. También, si ustedes están interesados en nuestros programas, en nuestros cursos de capacitación, están en nuestro Facebook, siempre actualizadas todas las convocatorias que hacemos de manera permanente. Y si no hay convocatoria en su país, igual pueden escribirnos y nosotros guardamos su información y ustedes pueden postular a todas las becas que nosotros ofrecemos. Gracias al apoyo que nosotros damos a los profesionales para que puedan acceder a los programas subvencionados que nosotros tenemos. Así que con esto terminamos. Muchas gracias, Daniela, y cerramos. Buenas noches con todos y todas. Gracias a ustedes y felicitaciones porque es muy lindo lo que están haciendo desde la Fundación. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos.